Si les parece, bueno, empezamos con la primera actividad teórica de la cuarta edición del Festival de Novísima Dramaturgia Argentina, festival dedicado a la visibilización de autores sub-35 que trabajan en la Argentina. Hoy vamos a tener una presentación de libro así a puro lujo, nada más y nada menos que Teatro Reunido de Patricio Abadi. Vamos a hacer una pequeña entrevista con él y después vamos a ver ahí algunos fragmentos seleccionados. Seleccionó lo mejor de lo mejor, así que bueno, no vamos a apurarnos. Quería agradecerles muy especialmente por estar acá. La verdad que es siempre un lujo poder juntarnos a charlar con Pato. Se trata en este caso de una serie de obras muy, muy, muy personales, muy particulares, que a mí me gusta pensarlas como una poética de las voces, ¿no? En el sentido de una serie de textos que trabajan desde un espacio lúdico para reflexionar sobre mundos poéticos alternativos, principalmente construidos a partir del relato, ¿no? Los personajes de Pato son gente que está siempre muy compenetrada en contar sus experiencias. Uno puede acceder a esos mundos poéticos en general gracias a su palabra y a la corporalidad de los actores. Y aparece siempre una necesidad de reconsiderar cómo funcionan esos mundos, ¿no? En el sentido de siempre aparece algún pequeño detalle, la palabra nunca puede abarcar totalmente un acontecimiento, entonces siempre aparecen detalles, matices, pequeños conflictos en qué se dice y cómo se lo dice, ¿no? Cómo se lo muestra en el cuerpo. Son realmente unas obras sumamente recomendables, así que vayan a adquirir el libro. Se puede conseguir en la planta baja del Centro Cultural de la Cooperación. Y si les parece, para no hacer tan extensa esta presentación, podemos ya pasar a un pequeño diálogo con Patricio, que está aquí presente. Y si quieren, después escuchamos algunos fragmentos. Un poco por accidente, un poco por descarte, y un poco por azar. En quinto año tenía, en la secundaria tuve problemas de comportamiento. No, es decir, mi personalidad no podía adecuarse del todo a las disciplinas institucionales, menos a las escolares. Y un día llegó un profesor el profesor de literatura y me ofreció, porque le habían hablado de dirección, a ver si él desde algún ángulo podía encaminar un poco la situación, y él me ofreció hacer teatro con un grupo del colegio, que en teoría eran los nerds los que hacían teatro, y yo era del grupo de los quilomberos, cosa que me arrepiento porque esas categorías eran infames, porque al final me terminó entrando mucho más el tema del teatro. Entonces, lo que serían los nerds, con todo respeto y todo, medio como que me miraban de soslayo y le reprochaban un poco al profesor que me haya traído a mí. ¿Con qué necesidad traes a este monstruo? Las chicas, sobre todo, un tipo completamente desprolijo. Yo tenía el pelo tenido de como Martín Palermo, de amarillo, en un colegio privado que se usaba corbata. Es decir, era todo muy, muy así. Hasta que en un momento votaron para el reparto de la obra y el profesor que había escrito la obra, Javier Aduriz, un poeta que se murió hace unos años, no sé si alguien lo conoce a Javier, un poeta espectacular, y Javier dijo, bueno, ¿quién vota para hacer de Borges? Y bueno, todos votaron al que venía en cuarto año rompiéndola, un actor que no sé, no actuó nunca más, pero era muy bueno. Y en un momento de la nada dijo, bueno, y para Mefistófeles, para el diablo, ¿a quién votan? Y no miento, 15 personas se dieron vuelta y hicieron así, sin mirarme casi, señalaron. Y ahí, bueno, me dieron una identidad. Nunca nadie había sido tan unánime en algo para mí.
ni pero nadie había estado tan seguro de algo. Entonces eso dije, bueno, soy el diablo. Y así llegué a la obra de fin de año, que creo que perdí el VHS, pero la vi hace unos años, y era el diablo que era, tenía un chaleco que me había puesto, y en esa época yo estaba como haciendo gimnasio y desarrollándome, y era una cosa así, rígida, dura, pero con una convicción de que bueno, de que era a través de esa definición que me habían dado el rol, ¿no? El rol, y bueno, después fue siempre lo mismo hasta hoy, pero en diferentes encuadres, digamos. ¿Y a la escritura específicamente? Bueno, con la escritura también fue en el colegio, pero antes, la escritura fue anterior. En la escritura, en redacción, era lo único, la única materia del colegio donde por ahí tenía, no me aburría, y ahí escribí un cuento que era un, mi madre en esa época viajaba a ¿cómo se llama? Rochester, a Estados Unidos, para hacerse ver los ojos, porque tenía una retinopatía, que era una enfermedad crónica en los ojos, y se iba cada tanto y volvía. Y en uno de esos viajes yo escribí una redacción que era la madre que se iba allá, y cuando volvía a Ezeiza, el hijo volvía y estaba incendiándose todo Ezeiza, y con todos los aviones, y salía entre el fuego la madre de él, ¿no? Y ahí el profesor que de lengua que me realmente me detestaba y con toda razón me dijo, me dio una palmada así, me dio la hoja y me dice, Abadi, me hiciste llorar, chambón. Ya era un personaje sí, tuyo. Sí, el profesor. No, además se llamaba, o se llama, Alejandro Chicano Ramos. Hincha de Boca, y vivía en la Boca. Y bueno, y así. Y ahí también, eso te define, porque cuando sos chico y no haces nada bien, de repente cuando haces algo bien o algo que no está mal, te aferrás, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Vos igual habrás hecho casi todo bien, pero bueno. Eras un niño prodigio, no te hagas. Te das cuenta, me pasaba esto cuando era un nerd en la primaria, me sigue pasando ahora. Pero bueno, ya estabas marcado ahí por un universo muy parecido al de tus personajes, digo. Sí. Este profesor no parece muy lejano a Sergio Canoa Quebrada. Sergio Canoa Quebrada, sí, es un... Sí, bueno, igual eso, ese tipo de profesor, Sergio Canoa Quebrada es de Antihéroe Off, de una obra que hacemos, que hay un personaje que es un profesor de actuación maldita, que forma actores malditos, así como hay poetas malditos, él forma actores malditos, y es más un profesor, una síntesis de todos los profesores de teatro que uno tuvo, algunos los asocian con Ricardo Bartiz, otros con Norman Brisky, otros con Gené, según el profesor que hayan tenido, porque en realidad no es ninguno específicamente. Todos me dicen, ese lo hiciste por Norman, ese lo hiciste por Bartiz. No, es una representación arquetípica del profesor apasionado que con tal de sacar lo que quiere ver de vos es capaz de, maquiavélicamente, cualquier cosa. Ahora quería preguntarte específicamente por los textos reunidos en este bello tomo, una vez más es bello, como se podrá apreciar. Reúne 5 obras tuyas, que es Lágrima de Junco, que hasta ahora está inédita, Tristeza no ten fin, empezamos ahí por los materiales jugosos, ¿no? Tristeza no ten fin, también inédito, que después igual nos vas a contar ahí qué se viene, porque estás siempre trabajando, sos una especie de tormenta teatral. Es así, uno acuña categorías todo el tiempo. Pero también hay ya pequeños clásicos tuyos, como El Estadio de Arena, La poeta y su novia la actriz, y Frida Kahlo, de quien también hablaremos en un rato. ¿Cómo surgen estos textos? ¿Qué elementos disparan el trabajo de producción de tus obras, digamos? La realidad y la desfiguración de esa realidad, digamos.
Es muy difícil de poner en palabras porque es casi como un mecanismo es una ansiedad creativa y una inquietud y unas ganas de imaginar, un poco de tedio con las cosas del mundo ordinario común, un poco de ganas de jugar, una cierta libertad que algunos la tienen por ahí en bailar, otros la tienen en otras actividades. A mí con el pensamiento ordinario no me va tan bien, en el sentido no me va tan no es que me crea que me vaya tan bien con el otro, pero con el ordinario no me va tan bien, entonces con el otro por lo menos no hay una moral tan clara o un super yo tan claro diciéndote, no, así no se imagina, ¿no? Entonces ahí claro, no está sí, el super yo sí. Cuando uno imagina, ¿viste? El super yo está cuando uno vive, cuando uno te dice, no, tendría que haber venido al subte, no, por ahí, no. Ese es el super yo de la vida. En cambio, cuando imaginás, ¿qué te podés decir? Imaginé mal. En cambio, cuando actúas, sí, te podés, es algo que me encanta, pero ahí sí es, por lo menos a mí me pasa que es algo más super yo. Actué mal, lo dije mal, o lo tendría que haber hecho así, o no me la creí, o no me metí. Cuando te imaginas no puedes decir, no me metí del todo, claro, ¿viste? Sí, en la imaginación. Sí. ¿No estás o no estás en la imaginación? Es una manera, digamos, de reflexionar sobre el mundo, pero también como de atacarlo, digamos, sí, ¿no? Sí, podríamos sí. decir. Sí, sí, ese es yo creo que esa es la génesis, es la rebeldía siempre. La génesis de casi todo, lo que uno se sale, de como dicen, del perímetro, digamos, uh-huh. es te lleva a la rebeldía, por eso es contradictorio a veces, porque uno no está de acuerdo con la rebeldía en muchas cosas, pero por otro lado sería negar el propio origen de las cosas, ¿no? La rebeldía es lo que te lleva a no hacer lo que te dicen, a pensar de otra manera, a ver las cosas de diferente óptica. Sí, y hay algo de ese de esta lectura rebelde que tiene mucho que ver con lo lúdico en tu trabajo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estos desfases que se producen, por ejemplo, entre la poeta y su novia, la actriz, ¿no? Sí. Pienso también en. Aparece también una cuestión de correrse un poco de lo moral, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, como pasa en Lágrima de Junco. Sí. Tiene que ver con también pensar un tipo de arte que te interesa a vos, ¿no? Sí. Sí, pensar. Bueno, en esas dos obras, justo en Lágrima de Junco y en La Poeta. El tema que se balancea un poco es el de la sexualidad, digamos. Uh-huh. En Lágrima de Junco está claramente corrida el canon de la sexualidad del personaje. Está corrido del canon, digo, de lo que correspondería uh-huh. A lo socialmente aceptado. La poeta y su novia actriz ya no está en ese rango porque está socialmente aceptado. En cambio, esa es una historia de amor, ya no es una historia sobre la sexualidad, la poeta y su novia actriz, es una historia de amor, porque ya no está en cuestión eso socialmente. Pero lo de Lágrima de Junco, que es un hombre, para los que no la conocen ahora, es un hombre que está, que pareciera que abusó de la amiga, de la hija, es un señor bien, de clase alta, que parece que en una escapada al Delta estuvo con la hija de la amiga, de 13 años, y lo está por venir a matar el padre de la chica cuando sucede el monólogo. Y ahí, bueno, ese es un monólogo que da miedo hacerlo también. Da miedo ponerlo en escena en los tiempos que corren, porque, bueno, uno sabe con todo lo que está sucediendo la repercusión que puede tener eso, y la sociedad tiene que estar preparada para recibirlo brechtianamente. Cuando digo brechtianamente, digo distanciarse de que eso es un personaje y que está opinando algo o no, o está haciendo un hecho estético de alguna perversión. Y bueno, los textos también van mutando de acuerdo al social histórico, a la coyuntura, y dicen diferentes cosas según la época, sobre todo algunos, ¿no? Hay temáticas que quedan obsoletas y temáticas que vuelven a aparecer. Eso es el mundo que gira y los textos van ahí rebotando como un pinball. Sí, además hay que pensar que hay casos como, por ejemplo, al propio Tato Pavlovsky le pasa con Potestad, que mucha gente dice que la obra es una defensa de los milicos, ¿no? Uh-huh. Y uno lee la obra, lo escucha hablar a él y dice... No, ¿Qué obra leyeron? Claro. Sin duda esta obra es mucho más ambigua, ¿no? Y ahí, creo que ahí radica uno de los elementos más interesantes de tu escritura, que es darse lugar a esas ambigüedades y a esos relatos
corridos, ¿no? Sí. Lo mismo también aparece un poquito en Tristeza Nota en Fin, que juega con una especie de representación de un vía crucis delirante. ¿Cómo surge Tristeza Nota en Fin? Tristeza Nota en Fin es la obra del proyecto de graduación de la carrera de dramaturgia de Lemad, que era obra media el primer año, obra media hasta 30 páginas, obra larga, más de 30 páginas, y bueno, fue todo un año de proceso de escritura en Lemad con Cartoon, con supervisión de Cartoon, y siempre las dos obras que escribí en el taller, en la escuela, en el conservatorio, fueron El Estadio de Arena como obra media y el estadio y Tristeza Nota en Fin como obra larga. Y la verdad que hoy las miro a la distancia y digo, son las dos mejores obras. No son por ahí las que más me gusten, ¿entendés? Pero son las dos obras que se nota que tuvieron tallereadas, digamos, como se dice, ¿no? Tuvieron su proceso, su sedimentación. Y en cambio hay algunas que por ahí me gustan de ahora, pero se nota cuando se están los diferentes procesos, ¿no? De estar más terminadas a las apuradas. Esas son obras con sedimentación, con tiempo, con tirar 20 páginas y que Cartoon te diga, esto no sucede acá, esto no es verdad acá, pum, tirar 20 páginas, imprimir, todo. Y Tristeza no tiene fin, fue una obra larguísima, de unas 50 páginas, con muchos personajes, y la disfruté porque la verdad que en esa obra sí pude ser muchos, ¿viste? Ahí sí pude ser, no es que le presté la voz, los hice hablar lindo, ahí sí que sentí que realmente me acuerdo que no quería ni cruzar a la playa de lo divertido que era, de lo divertido que es cuando podés realmente jugar con esas voces, ¿no? Sí, sí, sin duda hay un elemento muy delirante porque se multiplica en varios niveles, ¿no? Porque es esta especie de vía crucis falso construido así medio como con los materiales que estos actores disponen, pero al mismo tiempo está el exilio de fondo, cómo estos personajes llevan el exilio y al mismo tiempo la cocina de un elenco construyendo una obra con ese momento. Si se han hecho una obra de teatro, han vivido esos momentos hermosos y fatídicos donde de golpe un actor hace sugerencias, donde alguien dice, bueno, yo no creo que este personaje sea pertinente, ¿no? Esas problemáticas. Sí. Que sin duda tienen que ver con esta exploración de cómo se construye una obra al mismo tiempo que vos construís esa obra, ¿no? Digamos. Seguro, seguro, sí. Es bueno, acá hay actores, Julio, ¿no? Carolina, y seguramente hay muchos. ¿Ustedes son actores? Bueno, pero seguramente los que Jimena, ¿no? Los que dicen. Bueno, todos los que hacemos teatro nos damos cuenta. Yo de... Yo no soy actor. ¿Seguro? Seguro. Hasta sí, las dinámicas, las miserias que aparecen en los procesos, pero bueno, esto enmarcado en el exilio y en Brasil, es una gente argentinos exiliados en Brasil, teatristas que se juntan en una palmera en Copacabana, perdón, en Ipanema, y a partir de ahí empiezan a gestar un grupo de teatro de argentinos exiliados, y eso es verdad porque es un documento que la voy a nombrar por si queda registrado, que se llama Miriam Prado, que es una profesora de historia, que me pasó ese material que es un incunable, que es un texto sobre argentinos exiliados en Brasil, que hay muy poco material. Y había una garota, iba a decir, había una palmera en Ipanema que decía que ellos la escribieron y ahí se juntaban a tomar mate y era la palmera de los argentinos exiliados y eso sucedió en la realidad. Después pasó mucho que las argentinas se casaron con brasileros y los brasileros con argentinas. Se divorciaron muchísimas parejas de exiliados en Brasil. No, en serio, parece que es una broma, pero se ve que para cambiar un poco. Esos materiales después, por favor, facilitalos porque ya quiero leerlos. En ese sentido, igual hay... Es un proceso bastante distinto, por ejemplo, el de Frida Kahlo. El proceso de escritura de Frida fue a partir de una serie que empecé a construir que se llama Las biografías ficcionadas. Y el primer personaje que elegí para retratar fue el de Frida Kahlo. Porque, bueno, me interesaba cómo alguien que le habían pasado tantas cosas podía seguir transformando eso en un hecho estético. Y si bien nunca fui fanático de Frida Kahlo, eso me, no sé, me parecía que también le admiraba algo de... Eso sí admiré, de estar
A la sombra, por cómo era la sociedad en ese momento y por quién era su marido, por estar a la sombra de un monstruo como era Diego Rivera, que realmente era un pintor que, no sé, un pintor supremo para México, era el dios de México, Diego Rivera, y cómo ella pudo finalmente, al final de su carrera, lograr la individualidad, es decir, el reconocimiento por, bueno, eso lo decís vos, Jiménez, la obra, ¿no? Pero eso por ahí lo charlamos poco en el proceso, pero está cuando vos lo interpretás en el final de la obra, que es cuando vos decís tú lo de tu reivindicación, que tu obra ya es tu obra y ya no dependés del dinero de Diego, y ahí me parece que hay algo muy, muy conmovedor, que es porque era difícil, era un árbol que daba mucha sombra, ¿viste? Era un tipo muy grosso. Entonces ella lo logró, y lo logró sin una pierna, así a los tumbos. Y digo, lo logró no como si fuera una guerra entre ellos. Digo, lo logró porque la gente pudo apreciar su forma pictórica, que en teoría cuando era un poco subestimada. Frida Kahlo, en un momento, una chica que hacía cuadros, una chica enferma que hacía cuadritos. Digo, para la cabeza de la época, frente a un tipo que hacía murales en el Rockefeller Center. Uh-huh, y sí, que sí. Era el que traía la plata, y que era al que llamaba con devoción. Y bueno, y hoy creo que la historia se dio vuelta un poco porque capaz la gente conoce más a Frida Kahlo o conoce más la obra de Frida que la de Diego, capaz, ¿no? Pero bueno, la dejo seguir a Jimé con Frida, que es Frida. Frida Anganús. ¿Y cómo fue construir esta Frida fragmentada, digamos? ¿Cómo fue el desafío de actuarla, de ponerle el cuerpo a ella desde la cama, por ejemplo? Uh-huh. Sí, desde la cama, a la cama con Frida. No, fue... Bueno, el proceso fue hermoso, fue espectacular, fue muy íntimo entre los dos, así... muy íntimo, digo, porque ensayábamos los dos solos al principio. Bueno, cuando él me llegó, me dio el material, yo lo leí, bueno, yo siempre lo digo, como que al principio... como dije, no, Frida Kahlo, no. Como que me decía, no me daba, no sé, me da impresión. Pero bueno, después charlando con él y ya, nada, el segundo día ya está, ya digo, bueno, sí, lo quiero hacer, y ahí me fanaticé directamente fanática. Conocía su obra, más o menos, como así, no en profundidad, pero sí, obviamente sabía quién era y conocía alguna de sus obras. Y, pero bueno, ahí empecé a investigar todo, su escritura también, todo. Y bueno, nada, el proceso fue intenso, fueron 5 meses, 6 meses de ensayar muchos días por semana. Y sí, ensayábamos en Onírico, en el Teatro de Patricio, en la cama de su hijo, con sábanas infantiles, o sea... y bueno, no sé, yo soy bastante inconsciente, si bien soy muy muy obsesiva y muy muy estudiosa y eso, pero soy inconsciente en la forma de a ver, ¿cómo puedo explicar? No sé, como que lo voy viviendo, no lo paso por como por más por adentro, no sé, no lo puedo explicar de cómo sí, bueno, fue de mucho trabajo, obviamente, y de ensayos, pero bueno, como que fue apareciendo, como que la idea era encontrar esa persona, ¿no? Como también nosotros jugábamos y pensábamos de que también era una chica, podía ser una chica en un cuarto hospital, en el conurbano, que le estaban por amputar una pierna. O sea, como que también lo hacíamos más chiquito, ¿no? Para sacar todo ese, wow, Frida Kahlo, ¿no? Que parece como inabarcable, que hasta ni yo me lo creía, pero bueno, ahora sí me lo creo, o sea, porque yo siento que estoy ahí, que soy, que, o sea,
no es que soy Frida Kahlo, pero que estoy diciendo esos textos y que bueno, que me está pasando eso que estoy diciendo. Y lo disfruto un montón, me encanta. Ahora estamos por reestrenar y nada, tengo muchas ganas. Y bueno. ¿Y cómo fue el proceso en cuanto al texto y la actuación, digamos? ¿El texto lo fueron armando entre ambos, en diálogo entre ambos? No, el texto estaba escrito, él me lo pasó y estaba escrito. Obvio que, como en toda obra, se fue modificando entre él y conmigo, así, de cosas que por ahí yo no me sonaban, o no sé, o a él mismo se da cuenta que por ahí no eran tan teatrales y en el libro funcionaban, y en la obra funcionaban y en la obra no. Y bueno, y hasta encontrar como el hecho artístico, como el que nosotros siempre decimos, como que la obra, bueno, es el presente es este cuarto de hospital donde a ella le están por amputar la pierna, ¿no? Entonces eso está ubicado ahí y bueno, y fue así, ¿no? El tema de la la escritura. ¿Querés el micrófono? No, que cuando vos te enganchaste con el dolor, ahí también. Eso suena a micrófono. No, que me parece que lo que decís es tal cual todo, y me parece que hay un elemento más, que fue que en un momento de los ensayos vos pudiste metaforizar ese dolor, pudiste entender el dolor profundo con que por ahí no era desde el lado, desde identificarte con la historia, sino tu propio lugar trágico, y entró ahí, me parece, la Frida Kahlo que mostrás ahora y que bueno, que disfrutamos, que es haber llegado a una capa de dolor honda. Porque una cosa, no servía la obra actuar la melodramática, pues Frida Kahlo no se puede actuar de melodrama, se tienen que actuar de tragedia y realismo. Es muy difícil lo que hace ella, me parece, por eso tiene tanta virtud el trabajo actoral de ella, porque si es melodrama suena a mexicaneada, y si es realismo solamente no alcanza, entonces es una tragedia realista, y ese es un género que me parece que lo encontraste cuando pudiste meterte y escarbar en tu propia llaga, y ahí se la prestaste a este ente escénico. Es una Frida cercana, una Frida que bueno, una muchacha que le están por cortar la pierna y evoca toda su vida desde ahí, desde esa cama, y bueno, ahora vamos a estar todos los sábados a las 20 horas en el Centro de la Cooperación, con la diva discapacitada, como le dicen sus amigos. No hicimos mención al estudio, pues, es decir, hay una contratapa en el libro que la escribió Mauricio Cartún, que escribió una breve reseña. Después Susana Torres Molina, en el prólogo, escribió un texto más largo que es muy lindo, es bastante poético también. Y el otro, es decir, somos cuatro, ¿no?, en el libro: Susana, Mauricio, yo y vos. Y Ricardo, que se tomó un trabajo, la verdad que colosal, que fue leer todas las obras varias veces, analizarlas, me ayudó en la corrección, y como resultado del análisis salió el estudio posliminar, que está en el libro, que es un estudio donde él analiza todas las obras, pero desde una perspectiva a la cual por ahí no todos tenemos el alcance de llegar, porque tienen que ver con las herramientas que él viene desarrollando como investigador, y que la verdad que para uno que no tiene... qué sé yo, no es por falsa modestia, pero digo, para uno de repente tener la posibilidad de que un estudioso pueda hacer unas lecturas diferentes de la obra de uno, donde mezclan aspectos desde sociológicos hasta académicos, hasta psicológicos, hasta interpretativos, la verdad que es de mucho valor para el libro, digamos, para lo que la gente después de leer una obra pueda ir al estudio de Ricardo de cada una de las obras y contrastar o apoyarse si no entendió algo, o verlo desde otra manera. Así que, bueno, siempre nunca dejo de agradecerte, porque la verdad que yo sé el trabajo que fue y el resultado, la verdad que es bárbaro. Siempre me gusta jugar con la idea de atrápame si puedes. Viste, como que en un momento me volqué mucho hacia,
hacia el humor, sobre todo con Ya no pienso matambre, cuando ya me estaban por poner el cartel del humorista, me fui corriendo, hice Isla Flotante, decir no me gustan los rótulos, no me gusta. Lo que pasa que no es que lo hago para desconcertar o por hacerme el vivo, lo hago porque realmente me gustan diferentes estéticas y el rasgo común dentro de esas estéticas, si hay un hilo conductor, eso por ahí lo verá o el público, o en este caso vos, desde tu estudio de las obras, pero sí, me parece que hay varias cosas, muchas cosas para diferentes desde el abordaje. Uh-huh.